Sí, todas las derrotas son duras y esta, por ser la más reciente, pues más, ¿no? Sobre todo porque era un partido que buscábamos pues cortar de alguna manera también pues la racha a nivel de resultado de los dos últimos partidos, especialmente el de casa, y bueno, no lo conseguimos, ¿no? Al final, pues te duele, claro. El equipo le ha costado soltarse ya casi hasta el tramo final, casi con más arrojo. La verdad que hoy nos han dejado casi tampoco mover a Carlos de la Nava, no sé cómo lo has visto tú. Bueno, el partido ha sido tal como esperábamos. Yo creo que hay una clave también, ¿no? Y nos está, bueno, quizá pasando, en el último partido también nos pasó, nos está faltando un punto de acierto, ¿no? En el ataque, en área rival, en la frontera del área, porque tenemos muchas llegadas, pero bueno, estamos en esa fase de la temporada donde te falta esa falta de. Necesitas un poco más de acierto ahí en ataque, ¿no? Y al final, pues eso también durante el partido te hace daño. Incluso el reflejo más claro es hasta el penalti que fallamos, ¿no? Y ahí, pues, ese punto que nos da la espalda de acierto en ataque. Y nos condiciona un poco el partido, porque el partido lo arrancamos bien, pues como. Bien me refiero a lo que es el trayecto del primer tiempo, pues como fue incluso el último partido aquí contra el Castilla, y con opciones, con seguridad, evidentemente, pues bueno, el rival tiene sus argumentos, pero nos sentimos hasta seguros y sabiendo un poco también lo que nos esperaba hoy en juego interior, porque esperábamos un control muy directo sobre Carlos, que ya nos ha ocurrido en más partidos, pero especialmente en este también lo esperábamos, incidíamos mucho con Javi, porque ahí tenemos mucha profundidad y la verdad que resolvió bien muchas acciones. Luego nos faltó también culminar todo eso, ¿no? Y bueno, pues al final el partido fluye en base a toda esa dificultad que tenemos por falta de acierto, por un momento de falta de acierto que tenemos en la temporada, y menor desliz atrás, pues al final también lo puedes pagar, ¿no? Porque creo que incluso el gol, bueno, creo que cometimos un error a nivel defensivo. Y luego, bueno, pues ya te condiciona bastante, ¿no? Incluso todo el vuelco que hicimos a nivel de efectivos por delante y de posicionamiento adelantado el segundo tiempo, pues al final acababa un poco en lo mismo también, ¿no? En ese punto de falta de acierto en área, porque hubo muchos golpeos. El último partido hicimos 18 remates a portería, ¿no? Y perdimos 4-1, ¿no? Hoy ya contabilizaremos viendo el partido por el análisis, pero no creo que fueran menos. Entonces, quizá para mí la clave es esa, ¿no? Porque luego, bueno, a nivel de partido, pues sabíamos un poco pues lo que comentas, esa marca sobre Carlos, los lanzamientos en largo sobre su punta, esas diagonales. Y en fin, bueno, yo creo que a pesar de todo eso. Como sabíamos que lo íbamos a tener enfrente, nos encontrábamos con relativa seguridad y control de lo que sucede en el partido, ¿no? Pero condicionados por eso, ¿no? Por ese punto de falta de acierto en ataque, ¿no? Es que fallamos hasta el penalti, joder. Una victoria muy, muy importante para vosotros. Sí, sabíamos que para nosotros, tras perder el partido anterior, la victoria de hoy era poder, pues bueno, volver a la senda de la victoria que habíamos conseguido en casa con el Burgos, las buenas sensaciones. Es cierto que el equipo ha dado el do de pecho, que ha hecho el partido que tenía que hacer, que ha competido contra un gran equipo, que en este tipo de escenario, pues lo lógico es que tengas más que perder, pero que ganar a este nivel de partido y de juego directo, como se ha presentado en los dos sentidos. Y la verdad que muy contentos porque hemos hecho 3 puntos en un campo que hasta ahora, si no me confundo, solo había ganado dos equipos y dos equipos top de la categoría. Y el equipo merecía algo así porque estábamos entrenando muy bien. Hemos jugado en campos como Valdebebas, Cerro, Toralín. Hemos estado siempre a punto de poder puntuar y por fin ha llegado el premio a unos jugadores que entrenando todas las mañanas se matan en la medida de lo que pueden y ha llegado el premio a un sitio creo que bastante difícil. Que bueno, que muy contento por eso también, que la gente bueno, pues
ha llegado un punto en el que casi me emociono, que es complicado en mi caso. Y bueno, bonito volver aquí, encontrarse con todos los compañeros que he tenido, encontrarse con toda la directiva, aficionados y demás, que todos creo que tenemos buen recuerdo. Y dices doble, pues bueno, por el tema de la clasificación, que nos viene fenomenal la victoria y así apretamos un poquito más a lo de arriba. Asun, tenías claro que de la Nava era el más peligroso y le habéis marcado muy de cerca. Sí, sí, desde el martes estábamos planteando este partido con los cuatro por dentro, obviando un poquito la amplitud y la profundidad por fuera, porque sabíamos que el partido iba a convertirse en esto. Sí que es cierto que permitíamos un poco más a Piojo el progreso y no a Góngora, pero sabíamos que todos esos balones van siempre a Carlos de la Nava. Entonces, prácticamente, no ha sido así, pero prácticamente en varias zonas de campo hemos planteado un marcaje individual, uno contra uno. Y es cierto que lo hemos tenido que corregir porque ese uno contra uno a veces estaba saliendo bien para Carlos, creo que es un jugador que está demostrando por lo que juega siempre. Hemos planteado un jugador por delante, hemos cambiado a One con Darío y ahí él creo que está un poco más incómodo y ya luego pues lo lógico es hemos ido metiendo pivotes por delante para ir cerrando el partido. Ha